La introducción a Europa de la hoja de coca se le atribuye a Nicolás Monardes, médico y botánico español, hacia el año de 1580. Al parecer, la palabra coca deriva de la lengua aymara y significa simplemente planta o árbol. Los efectos euforizantes producidos por su ingesta eran vistos como un regalo del dios Sol. Las primeras noticias de los milagros médicos de la hoja de coca andina llegaron a México como rumores afrodisíacos. El ensayo Disertación sobre el aspecto, cultivo, comercio y virtudes de la famosa planta del Perú nombrada coca, publicado en 1794 por don Hipólito Unanue, circuló entre médicos mexicanos luego de que la planta agarrara fama en Europa. En México, la cocaína llegó como una noticia casi milagrosa de la ciencia médica moderna europea. Le causaba codicia. Los médicos en el actual Palacio de Medicina tenían codicia por saber cómo demonios podíamos los mexicanos acceder a esa sustancia milagrosa que era la cocaína, que al parecer curaba todo, anestesiaba incluso las encías cuando uno iba a tener una extracción dental. En 1786, la Enciclopedia Botánica de Lamarck clasificó las hojitas de coca como parte de la familia de las eritroxilias. A México, estas noticias llegaron de rebote vía científicos europeos. Los médicos mexicanos difundieron la novedosa planta en textos que reproducían la información de tratados que reflejaban el furor europeo. En 1859, Albert Nieman, en la Universidad de Göttingen, Baja Sajonia, extrajo un alcaloide de esta planta que llamó cocaína. Su profesor Friedrich Wöhler tenía unas hojas de coca que había traído de Perú Carl von Scherzer, miembro de una expedición de la fragata Novara. En el nuevo Diccionario de las Plantas Medicinales, editado en París por Hureau en 1875, los médicos mexicanos leyeron las descripciones de la planta con seriedad, asombro y codicia. La historia de la invención de la cocaína es una maravilla. Resulta que en Viena estaban como creando el acervo del Museo de Historia Natural. Entonces mandaron al barco Novara, que era el mismo barco con que anteriormente los europeos nos habían enviado a un emperador austriaco, Maximiliano de Habsburgo, pues mandaron este barco a recoger especímenes alrededor del mundo. Entre esos especímenes llegó a Viena un bonche de hoja de coca. No sabían qué hacer con esa hoja de coca los vieneses, y tuvieron a bien darle el excedente de hoja de coca a un profesor de la Universidad de Gotinga. El profesor de la Universidad de Gotinga tampoco sabía qué hacer con la hoja de coca, entonces tuvo a bien dárselo a un estudiante doctoral. Agarró la hoja de coca, extrajo el alcaloide, y el nombre de ese alcaloide fue el título de su tesis, cocaína. A partir de entonces, se empieza a incrementar su consumo debido a los efectos que tiene sobre la fatiga y a su poder para mejorar la fuerza, elevar el espíritu y aumentar el deseo y la potencia sexual. El furor europeo por esta y otras sustancias provocó que el médico mexicano Vicente Gómez y Couto se interesara en estudiar la coca y la cocaína. Recorrió todas las boticas y droguerías de la Ciudad de México en busca de la novedad médica, pero no la pudo encontrar. Entonces, intentó extraer el alcaloide de la hoja de coca. Los médicos mexicanos empezaron a investigar acerca de la cocaína y a usarla en las boticas mexicanas. Sin embargo, fueron incapaces de extraerla de manera nacional, por lo cual la medicina mexicana a finales del XIX y principios del siglo XX se volvió dependiente de la cocaína extranjera.
El procedimiento para extraer el alcaloide no era sencillo. Vicente Gómez y Couto quería que el primer estudio formal de un científico mexicano sobre la coca fuese lo más certero posible. Intentó seguir el procedimiento para producir cocaína, pero el resultado fue pobre. Tomó el polvo producido después de mucho tiempo en el laboratorio. Lo probó, lo observó. No estaba seguro de que realmente se tratara del alcaloide. Pensó que se había equivocado en algún paso. Entonces, lo hizo de nuevo. Horas y horas de trabajo. Sacó un segundo polvo, pero seguía dudando. Decidió que no debía arriesgarse a que esa sustancia no fuera cocaína. Dos veces intentó prepararlo, no le quedaba más que experimentar con la hoja de coca, para lo que diseñó un protocolo. Al final de los experimentos, pudo escribir un reporte de los efectos fisiológicos de la coca. Se percató de que, tanto masticada como en infusión, la hoja tenía efectos similares sobre el tubo digestivo. La anestesia que la coca produce sobre el estómago disminuye el hambre y tiene efecto diurético, sobre todo si se ingiere la rama. En los tiempos del doctor Gómez y Couto, se había experimentado positivamente en los dispensarios y hospitales de la Ciudad de México. Aunque temían posibles efectos adversos por su uso prolongado, se suministraba en forma de elixir en casos en que era complicado mantener la fuerza y la energía del paciente. Fue en el Porfiriato que los médicos y las revistas recomendaban y anunciaban masivamente el uso terapéutico de la coca y la cocaína. Así llegaron a la ciencia médica mexicana. La cocaína fue considerada una sustancia para problemas de garganta en profesionales del bel canto, pues la consideraban el tensor por excelencia de las cuerdas vocales. En 1885, Sigmund Freud describe una de las principales reacciones del uso de la cocaína. Es una droga mágica y podría utilizarse en medicina, principalmente como anestésico local y para el tratamiento de la adicción a los opiáceos. En México no tenemos un reporte muy claro de cuál es la pureza de la cocaína, pero no pasa el 30-40%. O sea, todo lo demás es otra cosa. Esa es la realidad, ¿no? En la historia de las sustancias, bueno, pues la cocaína cuando se desarrolló originalmente, la que dicen que usaba Freud, que lo usó durante años y la que se usaba para diversas cosas, era una cocaína pura, ¿no? Era una cocaína farmacológica, que lo que hay ahora no es esa cocaína, no es esa pureza que tenía en los años en que era una sustancia legal porque no estaba regulada, ¿no? Los primeros sueños interpretados meticulosamente por Freud acontecen durante el periodo en que más cocaína tomaba, tanto por vía subcutánea como oral. Habría utilizado la cocaína para entrar en contacto con el inconsciente. Pocas semanas después de publicado el Huber Coca de Freud en Viena en 1885, en el Chicago Medical Journal y en el Pharmaceutical Journal de Londres, E. Merck, fundador de los laboratorios, publica en inglés el primer texto de Freud, en forma resumida y alterada. En el texto original decía: la supresión del deseo de beber mediante cocaína resultó más difícil que la supresión de la morfinomanía. Y la versión en inglés, editada con el apoyo de Merck, decía así: gracias a la cocaína, es posible prescindir totalmente de los asilos para alcohólicos y conseguir una cura radical en 10 días. Un ejemplo de las manipulaciones de la industria farmacéutica. A finales del siglo XIX, la cocaína empezó a tener usos medicinales para compañías farmacéuticas y también usos alimenticios. Por ejemplo, la farmacéutica Merck empezó a comercializarla para fines medicinales. Y en Francia empezaron a usar la cocaína
para ponerle un poco más de sabor a los vinos franceses. De ahí viene el vin Mariani. El vin Mariani, de hecho, es el antecedente de la gran bebida del capitalismo actual, la Coca-Cola. Fue la primera vez que se agregó cocaína, este alcaloide extraído en una tesis doctoral en Gotinga, para un fin alimenticio. Merck, bajo la denominación Cocainmuir Solut, puso en el mercado preparados con extracto fluido de coca, vino de coca, coca cordial, cigarros y cigarrillos de coca, inhalador de cocaína, oleato y salicilato de esa sustancia. El extracto, el vino y el cordial eran las presentaciones para la administración oral. Las soluciones en forma de sales eran las más adecuadas para fines anestésicos locales e hipodérmicos. El oleato de cocaína se usaba para el tratamiento de la neuralgia de nervios superficiales, para anestesiar un diente sensible, o en los cigarrillos y los inhaladores se administraba para las afecciones respiratorias, la tos y bronquitis. El potencial recreativo del fármaco cobró impulso en la última década del siglo XIX, al descubrirse la posibilidad de inhalarlo en forma de polvo. Según el American Journal of Pharmacy, quienes usaban el producto pertenecían a todos los estratos sociales. El consumo era común en reuniones de alta sociedad, en el mundo artístico y en medios pequeño burgueses. La cocaína seguía siendo considerada como una panacea. Un año más tarde, el editorial de Pharmaceutical Journal afirmaba: "Ningún método terapéutico ha causado tantas víctimas en tan poco tiempo como el tratamiento por la cocaína". En 1891, el médico J.B. Mattison, que considera la droga tan impar en eficacia como peligrosa, enumera 6 muertes en quirófanos y varios casos de intoxicación aguda, añadiendo que a su juicio, al menos 200 personas más habían perdido la vida en dependencias médicas por esta causa antes, aunque el motivo se ocultó. Muchos médicos despreciaban como panacea una sustancia tóxica. Otros caían en el extremo opuesto. Estos últimos imputaron al fármaco ser peligroso por delicioso, ser dañino por inmoral, ser mortífero por causar estados dulcísimos, y sugirieron que se puede ingresar en el templo de la felicidad por la puerta del placer. Quienes abusaban de la coca estaban en un estado que entonces llamaban de caquexia cocaliana o cocaísmo. Se les reconocería en su tinte terroso, sus ojos hundidos, en sus dientes verdes y llenos de costras, en la fetidez del aliento, en su carácter desconfiado y tímido, enflaquecimiento, insomnio y anemia incurables, vejez prematura, alucinaciones pasajeras, hipocondria y debilitamiento paulatino de las facultades mentales. El cerebro no tiene receptores específicos para la cocaína, y su acción la ejerce a través de la liberación excesiva y rápida de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Después del constituyente del 17, en que los diputados tuvieron una discusión magnífica acerca de la regulación de las sustancias que degeneraban la raza, es decir, aquellas sustancias que consumían los indios, los pobres, los jodidos de barrio, los campesinos. Entonces deciden los constituyentes que es necesario tener algún sistema de regulación. Ese sistema de regulación inicia en el Departamento de Salubridad. El Departamento de Salubridad crea instituciones persecutorias que buscaban regular el uso de las diversas sustancias. Organizan un sistema de policía sanitaria que se dedicaba a supervisar las boticas y los dispensarios. En 1925, incorporada con el cáñamo y a la lista de narcóticos como el opio y la morfina, la cocaína entra en un régimen de fiscalización internacional. Y ese mismo año, en el puerto de Veracruz, en la que hoy es Avenida Independencia, Francisco Rivera Ávila, Paco Píldora,
trabajaba en la botica El Águila, vendiendo y preparando medicamentos. Esta farmacia existió hasta mediados de la década de los 80 del siglo pasado. Cuenta Paco Píldora. En el puerto anclaban transatlánticos que traían clorhidrato tanto de cocaína como de morfina. Se vendía libremente al público en envases de 28 gramos o en tamborcitos de cartón con capacidad de un gramo, al precio de 3 pesos, y en los talleres de platería se compraban las cucharitas para el pase. Era una época en que nadie se preocupaba por la droga. Se conocía gente bien que inhalaba o se inyectaba los tales clorhidratos y a nadie le molestaba. En ese momento, el puerto de Veracruz era una de las 6 fronteras autorizadas por el decreto callista de 1925 para que por ellas entraran legalmente las drogas. Las otras 5 eran Nogales, Laredo, Progreso, La Paz y Mazatlán. En 1929, se incorporan al Código Penal los delitos contra la salud. Se crea la idea de que existe un bien jurídico que el Estado debe salvaguardar, que es la salud pública. Hasta esos momentos, la salud era un bien individual, algo que estaba en el interés del ciudadano. Pero con la introducción de los delitos contra la salud y la salvaguarda de la salud pública como un bien jurídico, se empieza a justificar que se persiga a las personas que consumían sustancias psicoactivas. En 1931, se ratifica esa normatividad y empieza a haber casos de aprehensiones de personas que contrabandeaban, que consumían, que vendían o que tenían cualquier cosa que ver con usos no médicos. Los médicos, al darse cuenta que la gente se habituaba a tomar cocaína, lo que ahorita llamaríamos se volvía adicta a la cocaína, inventaron una enfermedad. Esa enfermedad fue el cocainismo. En 1931 ya se hablaba de la toxicomanía, que era la forma de referirse a una serie de enfermedades que surgieron en el siglo XIX, como el heroinismo, el cocainismo, el morfinismo, el alcoholismo. La toxicomanía era la habituación a sustancias, muchas de ellas creadas por el hombre. La primera vez que tomaron preso a alguien por delitos contra la salud relacionados con cocaína fue en Sinaloa el 6 de abril de 1931, y era cocaína europea de la marca Merck. Pascual Gutiérrez, un vendedor de huaraches de 55 años, originario de León, Guanajuato, y radicado en la calle 16 de septiembre, cerca del Panteón de Mazatlán, llegó a las oficinas de la Delegación Federal de Salubridad. Le habían robado 100 gramos de cocaína que quería recuperar, porque era mucha su necesidad. En aquellos años, la cocaína era poco común. El denunciante, el señor Pascual Gutiérrez, pasó a la historia como el primer traficante de cocaína documentado del que se tiene registro en Sinaloa. El caso se turnó a la oficina del doctor Luis Cervantes, delegado de Salubridad en Mazatlán. Atendió el caso por tráfico de cocaína. Dado que era un asunto relacionado con salubridad pública, el doctor Cervantes estaba sorprendido porque era la primera denuncia relacionada con cocaína que recibió en su vida. Y no era por tráfico ilegal o contrabando, sino por robo. En junio de 1930, mientras Pascual Gutiérrez esperaba pasajeros para vender sus huaraches, se percató de que Alberto Federico, maquinista de ferrocarril y viejo amigo, venía en el tren. Se pusieron a platicar. Pascual se quejó de la mala situación económica por la que atravesaba y su amigo se compadeció. No tengo dinero con qué ayudarte, pero te regalo esto para que lo vendas y te ayudes. Era un frasco de hojalata con 100 gramos de cocaína. El 25 de octubre, su amigo monje había conseguido cliente, un gringo que era huésped en el Hotel Belmar. La mañana siguiente, fueron al Hotel Belmar. Monje le pidió que lo esperara a la vuelta, mientras hablaba con el gringo. Gutiérrez se sentó con la bolsa de papel donde había guardado la cocaína junto a 6 pares de huaraches. De pronto llegó un individuo, preguntando qué hacía.
Estoy esperando a que venga una persona que me va a comprar estos guarachitos. El individuo se identificó con una placa de policía, registró la bolsa de papel y encontró la cocaína. ¿Qué no sabe que está prohibido traficar con esto, compa? Sí, pero yo no me dedico a traficar. Es que me la regalaron y es mucha mi necesidad. Por eso la traigo. El policía no le creyó. Preguntó si tenía más. Gutiérrez ofreció llevarlo a su casa para probar que no escondía nada. El policía aceptó. En la calle Guelatao, frente a la National Paper and Typewriter Company, el policía se detuvo a platicar con amigos un rato. Cuando retomaron camino, el policía le propuso que compartiera la mitad de la venta y él encontraría comprador. Gutiérrez ofreció darle el valor de una onza si conseguía que les pagaran 3.50 pesos por gramo. El policía aceptó, se llevó la cocaína y prometió regresar la noche siguiente. Luego de que el policía se retiró, Pascual Gutiérrez empezó a dudar. ¿Qué tal que el policía fuera un impostor? Así que fue a buscar al individuo con quien el supuesto policía platicó camino a la casa de Gutiérrez. Esta persona le confirmó sus sospechas. El supuesto policía no era policía. Se llamaba Alfonso Cázares y era síndico del pueblo de Siqueros. El 27 de abril de 1931, el doctor Cervantes y los funcionarios de salubridad levantaron un acta con la declaración de Alfonso Cázares, quien negó la acusación y todos los hechos. Al día siguiente, el 28 de abril de 1931, declaró Manuel Bejarano, quien conocía bien a Alfonso Cázares. Bejarano confirmó que a finales de octubre de 1930 vio pasar a Alfonso Cázares con otra persona frente a su casa y lo llamó para pedirle un recibo por su sueldo como síndico de Siqueros. También confirmó que ese mismo día un individuo de mala catadura fue a preguntarle quién era la persona con quien había hablado. Él contestó que era Alfonso Cázares. El 29 de abril, Cázares aceptó que estuvo en Mazatlán en octubre de 1930 y que su amigo monje le contó que Pascual Gutiérrez tenía cocaína que podrían robar. Fue entonces que monje buscó a Pascual Gutiérrez y le dijo que debía llevar la cocaína al Hotel Belmar, donde un gringo la compraría. El doctor Luis Cervantes usó todos los recursos a su alcance para convencer a las autoridades centrales para que se hiciera algo. El juez Rangel decretó la libertad tanto de Gutiérrez como de Cázares, debido a que no estaba comprobada la existencia del cuerpo del delito. Meses después, el tráfico de drogas se incorporó al Código Penal. Lo que sí va a pasar es que en el 1947, por un lado, se aumentan las penas. El Código Penal va a hacer que las penas que iban hasta los 7 años, más o menos si eras traficante de droga, de los 6 meses a los 7 años, en los 30, para 1947 lo van a alargar hasta 10 años. En 1947, también se contempló la idea del delito de proselitismo de drogas. Ya estaba castigado el tráfico, el consumo, pero esta idea del proselitismo era que los traficantes tenían la idea de promover las drogas. Con estas medidas empieza la guerra y la cocaína en México se convierte en una sustancia costosa y pasa desapercibida durante las siguientes décadas. Si pudimos aprender a usar las sustancias y a tratar la cocaína como un objeto que produce corrupción, codicia, enredos, violencia, también podemos aprender a usar la cocaína de manera responsable como una sustancia que nos ayuda a sobreponernos del dolor, a tener un acercamiento diferente, una exploración diferente de nuestras formas de placer, en lugar de todos estos hechos absurdos que aprendimos por una serie de prejuicios racistas, clasistas, que nos fueron volviendo una sociedad que no queríamos ser.